Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando genial. Hoy voy a jugar con un compita que se llama He-Man y vamos a hacer un dúo con estas escopetas. Él va a utilizar el Titán Rook y yo utilizo aquí a Linda de esta forma. En el comentario fijado va a estar su canal y también un formulario de Google para que puedas participar por estas escopetas. Esto va a durar más o menos como una semana, al menos que el formulario llegue a 500 personas y lo cierro para escoger los ganadores. Ojito, hice un directo en estos días revisando hangar, ya esos ganadores, ya les envié todos los premios, pueden chequear su hangar y también la página pinceladasgráficas.com, allí están todos publicados, faltaban los de Instagram, faltaban los de Facebook, ya están todos allí, así que bueno, gracias a todos los que participan, gracias al apoyo, gracias a todos los que están usando mi código pinceladasyt, que eso me ayuda muchísimo, y vamos a ver las mejores partidas que tuvimos los dos juntos, porque jugamos más de una hora más o menos, o como una hora y algo, y voy a hacer un resumen para que ustedes vean cómo jugamos ahí los dos en ligas altas. Se les quiere, no se les olvide darle like, suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo, y si pueden, obviamente chequen el canal del compa, que va a estar en el comentario fijado. Este mapa está chido, pero con el Lynx. Yo tengo diferentes baliceros, tengo a este y luego tengo también al que vuela, ¿no? Al Emugi. Pero los uso en distintos mapas. Me parece que son prácticos. Aquí porque tengo como cubrirme. Entonces me parece bastante práctico, ¿no? Ok, aquí el compita ya llegó por esta baliza. Me voy a ir al medio. Pero no sé qué hay aquí. Entonces voy a tratar de irme por este lado, ¿no? A ver si hay algún tifo. No, ¿esto qué es? Esto es un chocochi con... ¿cómo se llama? Con... arpones. Está bien. Este Harpy quedó aquí vendido, ¿no? Yo creo que el Harpy no es buena opción para el principio en un mapa como este, ¿no? Porque el mapa es muy pequeño, loco. O sea, el mapa es muy pequeño. Y cualquier vaina fuerte te va a alcanzar de una vez. Entonces creo que eso es algo importantísimo de tener en cuenta. Bueno, ahí creo que le hice el execute, ¿verdad? Yo creo que sí. Déjame ver si le puedo dar a ese otro man allá al final, ¿no? Aquí lo tengo. A ver si el man tiene un Iruku. Iruku, ok. Listo, ya el man jugó mal con esa pelota. Tampoco comenzaría yo con la pelota. O sea, la pelota me encanta al final. O en ciertos mapas, sí. En ciertos mapas, sí. Que sean como, no sé, como Springfield. Que tú tengas esa ventaja de tener buena velocidad y buena defensa. Pero aquí cualquier enemigo te alcanza. Y te puede hacer bastante daño. Ok, por el momento vamos jugando bien nosotros. Sacaron más Harpy, bro. No sé qué onda con los Harpy. No lo usen al principio de las batallas. O sea, son buenos, sí que sí. Pero no los usen al principio, bros. Déjame ver si le puedo dar a este man. Ok. Ok. Listo, sí, porque tenía que hacer algo ahí, ¿no? O sea, tenía que intentar destruir al Loki. Yo creo que ya destruyeron al Loki. No, el Loki sigue ahí. Déjame ver. Uf, se metió aquí. No quiero utilizar la habilidad, pero le voy a quemar las nalguitas. A ver, listo. Ok, me voy para acá a luchar contra el otro. Que ponga la habilidad, no importa. Uf, puso... Alguien eliminé, creo, o ayudó a eliminar. Listo, bro. Vamos a ver si viene alguien. Deja de poner Face Shift porque me lanzaron la nave esa que te come la vida. Entonces quiero evitar que me destruyan. Pero voy a esperar. Voy a esperar que venga. Ok, viene un Mauler. No, ese Mauler me va a matar de una vez, ¿no? O sea, eso es de una. Me voy para acá y voy a hacer esto. Mira, me meto aquí. Y me le meto a este. Ok, este tiene las stand. Le hago a este también cositas. Luego me volteo, le hago a este. Y le sigo haciendo a este. Sí, porque el Mauler me va a matar. Eso sí no hay... No, no me meto todavía ya.
El compita está allá, pero quiero llenar una nave. Quiero llenar una nave. Y quiero ver si puedo electrificar a alguien aquí. No, hermano. Bueno, me voy con el titán porque sé que necesita ayuda el compa allá. Si no, se la van a zampar, ¿no? Déjame ver. Aquí puso la habilidad este man. De igualito somos varios. Hay que matarlo. Yo creo que ahorita lo matamos. Listo. Y aquí vino uno. Yo me echo para atrás, ¿sí? Yo me echo para atrás. Le pongo la habilidad. Y le echo un poquito de ácido. Esto es dominio. Y no hace falta lanzarse así como hizo el luchador, ¿no? Porque te matan. Allá está el otro. Hay que buscar al otro. Y pues allá hay un Erebus. Yo hice un video con el bicho este, ¿cómo se llama? Con el Rook. Pero a la final me gustó más el Ender, bro. Me ha gustado más. Creo que es el robot titán que nos va a servir para hacerle frente al meta, ¿no? O sea, al meta este, a la meta loca esta. Déjame ayudar a este compa aquí. Ok. Uf, no, esto lo vamos a deletear de una vez. Y esto es un Minos. ¿Ves? Ese Minos como llevó tanto daño. O sea, no fui yo, obviamente. No fui yo. Pero alguien le bajó la vida. Creo que fue el compita. Le bajó la vida brutal. Sí, porque las escopetas pegan brutal de cerca. O sea, de cerca son una bestia. Son una arma mortal. Más peligrosas que el Mauler. Es que el Mauler con cualquier cosa te deletea. Ese es el problema. Hay que ir para atrás y tratar de ir por las balizas y de eliminar a este titán, ¿no? Déjame ver. Déjame ver porque quedamos tres y los compitas están allá como complicados. Ok, salió volando este man para el carajo. Ok, aquí creo que lo marco. ¡Oh! Lo marqué. Hay que tratar de separarnos, ¿no? No puedo estar cerca del compita yo. Todo el que sale allá los están deleteando a ese titán. Ese titán los está deleteando a todos. Déjame ver si puedo. Él ya tiene ya la habilidad. Ok. Voy a eliminarle el escudo. Listo. Cuando el compa se lance para allá. Me voy a poner la nave, ¿sí? Cuando el compa se lance para allá. Voy a tratar de ver si puedo hacer que utilice. Ah, bueno, utilizó el escudo solo. Sin necesidad de yo hacer nada. Lo utilizó. Ok. ¿Dónde va el compa? Necesito que vaya él también y los dos. Porque si me hace provocación me va a joder. Y si le caemos los dos allí, sí le vamos a hacer buen daño, ¿sí? Vamos a ver. ¡Ay! Yo no había cargado, Dios. No había cargado el arma. ¡Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo! Aquí, que me dé un poquito, pero no tanto. ¡Ay, ay, ay! ¡Me está quemando la nalga! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Joda! Aquí recupero vida, aquí recupero vida. Pensé que me iban a deletear, loco. Ah, porque sigo con la provocación. Si ya esta vaina quedó eliminada, ¿no? Bueno, hay que ir por balizas ahora. Yo estoy casi que muerto. Vamos a ver si le puedo dar a este. Me partieron las patas, todos, pero todavía quedamos. Yo todavía tengo bastantes robots. Pero creo que este puedo deletear a estos bichos fácil. Entonces voy a tratar de... Bueno, ya me lo mataron allí, ¿no? Voy a tratar de sacar a este bicho. Y ver si puedo ir por balizas. Déjame eliminar a este que huele, perfecto. Ok, ya comenzó a volar este. Quedamos tres y ellos son cuatro. El compa tiene una pelota que está bien la pelota. Va por esta y yo voy a presionar entonces el final, ¿no? Vamos a ver si nos sale bien. No tengo una nave para compartir. Si tuviese nave para compartir, ayudaría al compa aquí, ¿no? Al compa este de la pelota. Uf, me quedé pegado, loco. Déjame decirme, eliminamos a este. Vamos. Las están, elimínalo tú, bro. Elimínalo. Elimínalo para yo ponerme a pelear con este tipo. Es lo único que puedo hacer decente aquí yo. Ok, cuando él salte. Ok, me voy a poner aquí la nave. ¿Dónde saltó ese tipo, loco? Pensé que se iba a quedar ayudando a su amigo aquí, ¿no? Pues fue decidido lo que yo fuese hecho.
No sé si está atrás. Oh, sí, está aquí atrás. Ok. Volvió a saltar. Ok. Déjame ver si puedo eliminarlo, ¿sí? No estoy seguro si puedo. Pero no me interesa que se robe la baliza esta. Si me provoca. Volvió a saltar otra vez. Bueno. Capaz son habilidades múltiples que tienen. Sí, porque no sé, ¿no? Tú sabes, la gente ahorita está en modo habilidades extrañas. A ver. No, está saltando normal, sí. Debe ser que tenía algo por allí. Ya fuese saltado otra vez si fuese sido un man extraño. Y ahora me voy con este Mugi. Listo, lo eliminamos. Ah, oh, quedan 36. Ah, bueno, vamos ganando, vamos bien. Vamos bien, creo que podemos recuperar alguna que otra baliza. Y ganamos. Lo veo bien. ¿Este man qué tendrá? Si el Crisis se lanza por la baliza, ganamos. Es más, yo creo que me voy a lanzar yo. No sé qué carajo sea esto. No va a poder destruirlo tan rápido. Uf, este man tiene un dron que no sirve para el Fenrir. Principal problema, pero ganamos. Uf, esta partida estuvo fuerte. Creo que fui como por 7 balizas por allí. Estuvo fuerte, ¿sí? Uf, mira, el man fue por 13 balizas. Yo fui por 14 balizas. Ahora mira el otro equipo, 10 y 11 balizas. O sea, jugó gente top, porque ya cuando alguien hace daño y hace balizas, es porque sabe jugar, ¿sí? Aquí entre nos es lo que es, ¿no? Ahora, yo hice 16 kills, no sé cómo diablos, me robé muchas kills, debe ser. Y 8 el amigo, y... Y este es el hangar, ¿no? Para que ustedes lo vean, el hangar del compa. Está chido, muy similar al mío. Yo tengo un Fenrir, tengo un Leech y tengo esto, ¿sí? Ah, estos dos no los tengo. Estuvo bien, dale like, no joda. Y recuerda que el canal de Il va a estar en el comentario fijado para que vayas y lo visites. Ok, en esta partida voy a salir con el Lynx. También mapa pequeñito, así apretado. Y voy a tratar de ir por muchas balizas. Curvearme, pues ya veo un Erebus. Veo gente como campeando. Ahí salió un Dagon. Vamos a ver si el Dagon viene. Yo tengo las stand, pero no creo que vaya a poder resistir, ¿no? Bueno, aquí se vino mucha más gente, ¿no? Le voy a dar primero al Dagon, que es el que tiene las stand y tiene buen escudo. Y a la pelota todavía no ha abierto, entonces no le voy a dar. Déjame ayudar Kepe aquí, bro. ¡Muévete! Ok. A ponerme del otro lado. Ok. Listo. El Kepi le está dando al Dagon brutal. Oh, salió volando, bro. El Kepi salió volando. What the fuck? Fue salto, seguro, ¿no? Porque fue el módulo de salto. Tendría que ver ese Kepi porque literal salió volando. ¿Sí o no? Voy a verlo al final. ¿Cómo se llama? Aaron. Me pareció súper extraño eso, o sea, pero está de moda el salto. Así que tampoco es que es tan loco, ¿no? Ok, voy a salir con esta vaina. A ver si puedo... Bueno, ya lo mataron allá. A ver si puedo irme por aquí. Uf, aquí hay alguien, bro. Déjame ver si me puedo meter aquí, ¿sí? Ok. No creo que me baje tanto la vida este amigo. Y... Él me paralizó. Yo no lo paralicé. ¡Oh! Está bien. Vamos a ver si le llego aquí porque se quedó cerca. No, bro, te fue seguido. No mames, loco, también. Abusas. Me paralizaste. Te vas. Me disparas de lejos. Me bajas la vida. Me obligas a equivocarme. Y luego, pues, como si nada, pues me haces la kill. Pero no, joda, te quedas ahí. Has pasado, bro. Ok, vamos ganando. Vamos a ver qué hay por aquí. Si nadie me ve, me meto. Ahí viene el Shenlong, ¿sí? El problema del Shenlong es que, bueno, yo le hice la habilidad y dudo mucho que me pueda hacer algo ahorita. Ok. Déjame recargar porque seguro que va a venir el Dagon y toda esa gente por mí ahorita. Porque tienen pinta que son vengativos, bro. Ok. ¿Qué es esto? Otro Shenlong. Déjame marcarlo.
Ok. A ver, chen, lo del carajo. Ah, vamos. A lanzar la nave. Bueno, este Shenlong también se me donó. Ya eso no es culpa mía, ¿no? No sé si es el mismo man que vino con otro Shenlong. Ustedes lo dirán en los comentarios. Tenían buenos robots. Lo único es que, bueno, yo creo que ahí viene el lanzallamas. No sé si me va a matar, bro. No sé si me va a matar. ¡Me voy! ¡Vámonos! Vámonos a tratar de estudiar los que están aquí. A ver. La pasada de la muerte. Vamos. Vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hazle daño a todo lo que hay aquí. No importa qué hay, hazle daño. Leech, no me decepciones, métete. Hazlo sufrir. Este man se quedó aquí. ¿Por qué te quedaste, bro? ¿Por qué? ¿Ah? No mames, loco. Te pudiste haber ido por la baliza. Estás pasado también. Ok, vamos a ver. Aquí me metí en el raspawn con el Leech full eléctrica, bro. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Estuvo bien. Con ese Leech no me decepciona. Fíjate que fuese estudio este man, pero que oigo a la final, ¿no? Pero no me decepciona ese Leech. Te voy a ser sincero, ese Leech en mapas pequeños, cuando se forma el coge culo y todo eso, nunca decepciona. Nunca. Ok, me voy a meter allá para ayudar. Sí, porque está el compito ya luchando. Vamos a hacerle daño a todos los que aparecen por aquí. Allá creo que está el titán nuevo. No, yo voy por el titán nuevo mejor. Creo que ellos pueden allá, pero el man que está aquí, si no, lo mataron. Bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Ya no puedo hacer nada, bro. Ya no se puede hacer nada. Ya ganamos. Estuvo bien, ese Leech no decepciona. Ojo con el Leech, ¿no? Full eléctricas, haces un DPS brutal, ¿no? Y de cerca, pues, el desastre es inminente. Yo le pudiese disparar a este man, pero no tengo ganas ahorita realmente. Ya ganamos. GG. Buen juego. Sí, GG significa eso. Good game. Ay, este fue el primero. Vamos a ver. Este era el saltarín, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver. Yo nunca había visto eso. Sí, mira cómo yo salto. No mames. Y tiene 3. No mames también, ¿no? GG para este man también. Ok, esto es un mapa camper. Obviamente que voy a salir con mi Mui. Obviamente que me voy. Este man tiene buena velocidad, ¿no? Mira, y se teletransporta una vez. El robot ese es muy bueno. Yo lo tengo, pero todavía no sé cómo ponérmelo. O sea, no tengo el piloto, pues. Entonces, pues, si no tengo el piloto, obviamente que voy a tratar de tenerlo más adelante para ver si me pongo ese robot. De todas formas, me voy a quedar por aquí haciendo el daño a este man, ¿sí? Ok. Y déjame ver si puedo caer aquí justo al lado del... No, se fue muy lejos ese man. ¿Por qué se quedará cerca él? Tiene armas de 600. La idea es campear, ¿no? Es lo que presumo yo. Ok, aquí estamos mal con este bicho. Pero no quiero descargar la munición para que no me hagan tanto daño. Creo que voy a perder el Imugi. Creo que tiene antisigilo el otro man. Hay alguien que tiene antisigilo y me está matando. Y creo que es este. Así que sí. Déjame cubrirme aquí con el Kepri. Pero no le he podido bajar el... ¿Cómo se llama? El escudo. Entonces, pues, literal no le hice mucho daño. Ahora nos están baliciando brutalmente. Hay que atacar a este, al menos el Dago, hay que atacarlo. Para ver si puedo recuperar balizas, ¿no? Y por otro lado, hay que tratar de eliminar al bicho este. ¿Cómo se llama? Al Loki. Para que el equipo no deje de salir. Ya hay alguien en mi equipo que ya dejó de salir. Entonces es como tétrico, ¿no? Porque es lo que pasa y muchísimo. Es lo que sucede a cada instante, al menos en campeón. La gente comienza a irse porque sí, ¿no? Porque va perdiendo, supongo yo. O porque hay un pay to win. Pero bueno, aquí no hay mucho pay to win. Si hay unos Raptors feitos ahí, pero loco, es como que... Ok. Y aquí le lanzo a los hijos. Hay que hacer el trabajo. Uf, este man ya sacó titán. Hay que hacer el trabajo de balizas. Uf, aquí ya sacó alguien. Bueno, menos mal que hizo provocación. Para que el compa no sufra de eso de provocación, ¿no? No puedo ayudarlo ahorita.
porque vamos perdiendo por balizas. Y viene un raptor allí, ¿no? Y aquí hay otro raptor. Entonces, yo soy el que se tiene que hacer cargo de los raptors. Entonces, déjame ver si los puedo destruir. Y luego si me voy con el titán. Déjame lanzarme la nave. Ok, yo creo que al amigo le van a quitar el titán. Sí, ya, lo mataron. Uf, eso fue una mala dicha. O sea, teníamos que sincronizar los titanes, supongo yo, para que no nos pase eso. Porque quizás salió un dúo fuerte, entonces hay que tratar de eliminarlo, ¿no? Pero si eliminamos bien a estos manes, si los eliminamos bien, yo le voy a dejar a este, los hijos. Si los eliminamos bien acá, en el tema de balizas, y la gente, más bien la gente de él, deja de salir de ellos, está mejor, ¿sí? Voy a sacar mi titán para enfrentarme al otro titán, porque no lo voy a poder destruir con esto. Las cosas como son. Entonces, no está tan fuerte el Curry como para hacer eso, ¿no? Déjame ver si le puedo dar por la espalda ahorita. Ok, listo, aquí alcanzo con la habilidad, le aplico la habilidad y le hacemos full daño por la espalda. Ok, a ver, tucutucu. Bueno, al final controlamos muy bien la partida, ¿no? Le dimos la vuelta, el equipo salió a la final, ¿no? Porque yo vi que había alguien que no había salido, pero a la final sí salió. Este es el escudo más débil del luchador, ¿sí? El otro escudo fuerte, que es el que pone este, ese es el que hay que evitar a toda costa cuando vas a pelear, ¿no? Porque lo que sucede es que ese escudo es muy fuerte. Y aquí viene otro man con eléctricas. Ok. Listo. Sí, ya esta la ganamos. Estaba preocupado al principio, ojo que estoy preocupado porque vi todas las balizas en contra y yo dije, joder, vamos a perder. Pero a la final no perdimos. Uff, loco, esto fue instant kill prácticamente. Si alguien saca un titán, podría hacerle una instant kill, no lo sé. Pero nadie va a sacar nada, ¿no? Estuvo bien, GG, esta partida le dimos la vuelta, estuvo buena. Ok, nos hicimos 6 y 5 balizas, 6 y 5 de daño. Estuvo muy buena, me gustó esta partida porque los enemigos comenzaban ganando y yo pensé que se había ido alguien de mi equipo. Quizás se fue y luego volvió. Y bueno, estuvo chido.